requisitos para ingresar a la cuota 481 y sumarse a las exportaciones de carne a la Unión Europea. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Pampero TV. Además, vamos a compartir hoy estos otros temas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aumentó su previsión para la cosecha de soja y maíz. Comenzó la trilla de trigo en lotes puntuales y avanza la siembra de maíz en Argentina. La producción de miel con trazabilidad se abre camino a nuevos mercados y consumidores. Lunes 13 de octubre, feriado nacional en Argentina, porque ayer se conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en todo el país. Pero nosotros estamos aquí acompañándolos como cada mañana a las 6 en punto, con toda la información del sector agropecuario. Una mañana que viene con mucha información también del ámbito internacional. El presidente boliviano Evo Morales estaba ganando las elecciones, su tercer mandato, va por la segunda reelección con el 60% de los votos. Nosotros comenzamos como todos los días con los datos del tiempo. Vamos a ver cómo está la mañana hoy en Trenquelauquen. Tenemos una temperatura de 13 grados, la sensación térmica es de 12 grados y medio. El cielo está parcialmente nublado y la humedad es del 70%. La presión, 1012.1 hectopascales. El viento está soplando del noreste a 10 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora. Hoy vamos a tener una linda jornada en Trenquelauquen. La temperatura máxima va a ser de 25 grados. Hoy no hubo ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers, decíamos es feriado, pero vamos a repasar las cotizaciones disponibles, las últimas, que son del viernes pasado. El viernes entonces ingresaron 7.091 bovinos y el valor índice del novillo para arrendamiento fue de 15.923 milésimas. Vemos los precios, los novillos de consumo pagaron entre 14 y 18,10 centavos el kilo, pesados de 14,50 a 17 pesos, overos negros de 10 a 16 pesos, regulares de 14 a 16 pesos el kilo. En el consumo definido estos son los precios corrientes, los novillitos de 10 a 20 pesos, vaquillonas de 12,50 a 18 y terneros de 13 a 20 pesos el kilo. En cuanto a las vacas, categoría regulares especiales de 7 a 17,40 centavos, vacas conserva de 9 a 11,50 y los toros de 9 a 15 pesos. La semana pasada la abrimos con la noticia de que se habilitaba la cuota 481. Es una alternativa, una posibilidad que tiene la Argentina para ingresar carne de feedlot en la Unión Europea. De esta forma se sumaría a un selecto grupo de países, de 6 países, que ya están vendiendo a este país. Nosotros vemos ahora cuáles son los requisitos para sumarse a esta nueva ola exportadora y fuimos al Senasa de Trenquelauquen. Allí hay inscriptos 9 feedlots de nuestra región, aunque ninguno de ellos todavía está habilitado para exportar. Se puso en vigencia la cuota 481, que es una resolución comunitaria que habilita a la Argentina para exportar carnes de feedlot, que serían una cortes especiales. En este momento, el requisito que tienen que tener los campos para estar en esta cuota es que tienen que estar inscriptos como feedlot por la resolución 70, después deben estar inscriptos por la resolución 2 del 03, que es campos para exportación, y tienen que reunir las condiciones para la cuota 481. Estos campos se deben proveer de animales de contrazabilidad, de campos de origen 391, igual que los campos de exportación de la 15. Deben tener un registro de ingresos, tienen que tener un registro de alimentación que tienen los animales con el stock de productos alimenticios, deben llevar un libro de tratamiento, un veterinario a cargo y un responsable técnico de la alimentación. Van a tener auditorías de Senasa cada 3 meses y todavía está en tratativas el tema del despacho de la Hacienda, que hasta ahora lo que dice la resolución es que lo debe hacer Senasa. En la parte de la oficina, lo que corresponde a la oficina de Senasa de Trenquelauquen, hay 9 firlos habilitados con un stock de 30.000 cabezas.
y solamente están habilitados por la resolución 70. O sea que no están habilitados para exportar todavía. Depende de que el productor quiera hacer consumo interno o exportación. La hacienda que está en los firlos actualmente no está trazada, o sea que no corresponde para esta cuota. Si al productor le conviene económicamente, lo va a hacer. Si no hay un cambio económico en el valor de la hacienda, es mucha la documentación y la papelería que tiene que llevar y gastos en estructura. Tienen que prolijar muchísimo los firlos. Hoy los firlos que hay muchos que son firlos caseros, que se llaman, que van a tener que acomodar mucho la estructura para poder entrar en esta cuota. O sea que ya te digo, depende de un tema económico. Si al productor le cierra, él va a hacer inversiones, si no, no los va a hacer la inversión. La resolución está disponible, que el productor que le interese pase, que le vamos a dar toda la resolución, cómo son las planillas de inscripción, y bueno, lo charlamos un poco más en particular en cada caso para que se saquen las dudas que le interese. Nos vamos ahora a Saliqueló. Allí funciona la entidad de control lechero. Es la única del país que depende exclusivamente de la órbita municipal. Nos cuentan cómo funciona, quiénes pertenecen y quiénes trabajan con esta entidad y cuáles han sido los niveles de producción lechera en el distrito a lo largo del tiempo. Esta entidad se crea en ese momento a raíz del trabajo que realizaron 5 productores que estaban realizando, hacían control lechero en ese momento con la entidad de Trenquelauquen, y tenían costos bastante elevados en función de los viáticos de los controladores y el tiempo que tenían para recibir su información. Así que comenzaron a solicitar al municipio en ese momento para realizar una entidad de control lechero. Así que la municipalidad tomó, ya en ese momento existía Casa de Campo, así que tomó como bajo su responsabilidad. Hacha lo aprobó. Y en este momento debemos de ser la única entidad de control lechero del país que funciona bajo una órbita municipal. Después las otras que hay son dependientes de entes oficiales, son de universidades o de centros de inseminación o de particulares o de sociedades rurales, la mayoría. Y bueno, venimos trabajando en forma casi ininterrumpida desde ese momento. Hemos tenido muchos altibajos en cuanto a la cantidad de tambos que atendemos. Hemos tenido épocas de 18 tambos, hemos tenido épocas como la actual que tenemos pocos, tenemos 8 o 10. No solamente atendemos tambos de Saliqueló, del distrito de Saliqueló, sino que estamos atendiendo tambos en este momento de Miguel Riglos, de Doblas, de la zona de Casbas. La modificación en ese intercambio de tambos es que de los originales y de los que crearon, de los creadores de la entidad, solamente nos quedan en este momento 3 tambos. Los niveles de producción de los tambos que nosotros manejamos en control, a lo largo del tiempo se mantienen con los altibajos propios de las épocas, pero bueno, el tambo que está en la punta de producción con un promedio de 28 a 35 litros, lo ha mantenido a lo largo del tiempo. Y el tambo que está en la parte baja de producción, con promedios de 8, 10, 12 litros, también lo ha mantenido. Es decir, por ahí lo que uno puede analizar desde la entidad y mirándolo desde afuera, no metido en lo que es la producción o en el trabajo de los productores, es que el productor que tiene una buena cantidad de producción por vaca utiliza el control eficientemente, o porque tiene instalado el sistema, o porque nos demanda los resultados de ese día casi de manera inmediata, y el productor que no ha sabido utilizarlo no ha crecido en producción. Estados Unidos aumentó aún más sus previsiones para la cosecha de soja y de maíz para la próxima campaña. El Departamento de Agricultura de estadounidense, en su informe de octubre, indicó que la producción 2014 de maíz y soja de Estados Unidos será mayor a la esperada en la proyección anterior, ya que era récord, y a pesar de que se redujo la proyección del área cosechada para la oleaginosa y el forrajero.
En cuanto a la soja, el Departamento de Agricultura ajustó al alza sus estimaciones de producción y rindes, dejándolas en 106.9 millones de toneladas y 31.7 quintales por hectárea respectivamente. Estas variaciones, sin embargo, fueron menores a las estimaciones promedio previas al mercado. En el caso de la proyección de área cosechada, se redujo a 33.8 millones de hectáreas. A nivel mundial, el organismo ajustó el alza de su proyección de cosecha para el ciclo 2014-2015 como consecuencia del incremento en las producciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que superaron las reducciones de China y de Rusia. Respecto del maíz, en este nuevo informe, se ajustó al alza la proyección de producción 2014-2015 en Estados Unidos. Pasó de 365.6 millones de toneladas a 367.7 millones. Este incremento fue consecuencia de una mayor estimación de rindes, ya que el área cosechada fue recortada y quedó en 33.6 millones de hectáreas. Los stocks finales de Estados Unidos en la nueva campaña de trigo fueron ajustados a la baja, pasando de 19 millones de toneladas a 17.8 millones, ya que el incremento en la producción fue superado por un mayor nivel de consumo forrajero y de exportaciones. En cuanto a la Argentina, el Departamento de Agricultura estadounidense mantuvo sin modificaciones sus estimaciones de producción 2013-2014 y 2014-2015 en cuanto a la soja, dejándolas en 54 millones de toneladas y 55 millones respectivamente. La proyección de producción argentina de maíz 2013-2014 no sufrió modificaciones y quedó en 25 millones de toneladas. Por último, la proyección del tamaño de la cosecha 2014-2015 de trigo fue ajustada a la baja, pasando de 12.3 millones de toneladas a 12 millones, al igual que las exportaciones, que pasaron de 6.3 millones de toneladas a 6 millones. 6 de la mañana, 10 minutos. Tenemos una temperatura hoy de 13 grados en Trenquelauquen. Vamos a tener una linda jornada con una máxima de 25. Nosotros nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos... Comenzó la cosecha de trigo en la Argentina y avanza la siembra de maíz. Además, Miel con Transabilidad se abre camino a nuevos mercados. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.mseg.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Thank you.
harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. A partir del año próximo, en la Argentina ya no podrán utilizarse plaguicidas como el bromuro de metilo para la desinfección de los suelos, que son utilizados generalmente en cultivos como el de la frutilla. En su reemplazo habrá que aplicar buenas prácticas agrícolas que permitan mantener la calidad de los suelos sin afectar a la salud de las personas ni al medio ambiente. Vemos cuáles son algunas alternativas para reemplazarlo, manteniendo por supuesto la calidad y la productividad de los suelos. En Argentina se firmó el no uso de bromuro de metilo a partir del año 2015. Es un producto altamente utilizado en el cultivo de frutilla y es por eso que el INTA empezó a trabajar con alternativas a este producto para ir probando y buscando qué productos podemos utilizar para reemplazar al bromuro de metilo. ¿Por qué es tan importante utilizar una desinfección de suelo? Es justamente porque el cultivo de frutilla es un cultivo muy intensivo y que requiere desinfectar del suelo para que no tengamos ni patógenos y que no tengamos enfermedades en las plantas. El INTA viene probando el metanamonio, el metanpotasio y el diclorodipropeno más cloropictrina, que son las que mejores resultados hemos tenido. La utilización de cualquiera de estas tres alternativas al bromuro de metilo no afecta el rendimiento. Hemos probado que cualquiera de las tres alternativas, el rendimiento obtenido es el mismo, la producción tiene la misma calidad y el control de patógenos y de enfermedades y de malezas es el mismo. Lo que es necesario para el productor con cualquiera de las tres alternativas es organizar el trabajo, porque estaban muy acostumbrados que el bromuro de metilo lo aplicaban y a los 3 o 4 días ya podían plantar la frutilla. Con cualquiera de estas alternativas es necesario un tiempo de espera, es necesario preparar el suelo para poder aplicar los productos y una vez aplicado dejarlo actuar mínimamente entre 7 y 10 días, luego perforar y ventilar para que se eliminen todos los gases y después recién plantar. Es por eso que el productor lo único que tiene que hacer para poder aplicar estas alternativas es tener una mejor organización de su trabajo. Una de las ventajas que tienen estas alternativas, además de que no estaríamos contaminando el ambiente, es el costo, que es muy inferior al bromuro de metilo. Son productos fabricados en forma nacional, excepto el diclorodipropeno. Tanto el metanamonio como el metanpotasio se hacen en Argentina. Entonces, son productos que son más económicos para el productor. Repasamos ahora cotización del mercado de cereales. Son datos del viernes pasado. El trigo exportación Bahía Blanca cerró en 1.200 pesos la tonelada. Maíz Rosario, 930 pesos, Bahía Blanca, 1.000 pesos y Necochea, 950 pesos la tonelada. El sorgo en Rosario cerró a 850 pesos la tonelada. Soja Aderó, 2.100 pesos, Junín, 2.110, Bahía Blanca, 2.120 y Necochea, 2.050 pesos la tonelada. El girasol en Rosario, 2.260 pesos. Bahía Blanca y Necochea, 1.950 pesos la tonelada. Repasamos cotización del dólar, son datos del Banco de la Nación Argentina. El viernes cerró para la compra en 8 pesos con 366 milésimas, para la venta en 8 pesos con 466 milésimas. Investigadores del INTA desarrollaron un sistema de etiquetas electrónicas que permiten monitorear todo el proceso de producción de la miel, desde la colmena hasta el momento en que están listas para ser exportadas. Esto permite detectar cualquier anomalía y rastrear en qué etapa del proceso se realizó.
Nuestro país es uno de los principales exportadores de miel, casi el 95% de la miel que se produce se exporta, pero se exporta como se exporta a granel, con lo cual tiene un bajo valor. Y nosotros desde INTA ya hace varios años que estamos trabajando para agregar valor a la producción y lograr que los productores obtengan un rédito mayor por su producción. En este contexto, en el año 2009, comenzamos a desarrollar herramientas que permitan realizar trazabilidad electrónica. La trazabilidad nos permite vender un producto diferenciado, o sea, nos permite salir de la venta a granel para vender un producto que tiene, por ejemplo, una ubicación geográfica y ciertas características. Y esto se puede certificar gracias a la trazabilidad. Ha habido algunos intentos de desarrollo de este tipo de tecnologías, pero se han hecho con códigos de barra insertados en las colmenas. El problema que esto tiene es que el código de barra se despega, generalmente es una etiqueta, se ensucia, entonces el lector que es óptico no lo puede leer. Entonces, desde el laboratorio de electrónica empezamos a ver cuál era la alternativa al código de barra y decidimos trabajar con unas etiquetas de etiquetas electrónicas de RFID. La tecnología se denomina RFID y es inalámbrica. O sea, es la misma tecnología o similar a las tecnologías que se utilizan en las tarjetas de acceso a los edificios o la que se utiliza acá en la capital y en Gran Buenos Aires para la tarjeta SUBE de transporte. Lo más importante es que estos chips, estas etiquetas electrónicas, son pasivas. Significa que no utilizan pila, ningún tipo de batería, o sea que no hay ninguna batería o pila en contacto con el alimento que sería la miel. El principio de funcionamiento del sistema es bastante simple, hay que colocar estos chips de RFID en las colmenas, por ejemplo se podría poner uno por cuadro, por marco. De esa manera ese chip tiene un número de serie único e irrepetible. Y en la planta de extracción, a medida que se le va extrayendo la miel a los cuadros, se utiliza un lector que automáticamente los va leyendo y va identificando la procedencia de ese cuadro. Entonces, en una gran base de datos están todos los chips registrados con sus números de serie y queda registrado cuando les traemos la miel ese cuadro de qué colmena vino, de qué apiario, de qué productor y en qué lugar geográfico es la procedencia de esa miel. Cuando se cierra un tambor, el sistema automáticamente emite una etiqueta, esta sí es de código de barra, que se pega en el tambor y estos tambores se exportan y si eventualmente hay algún problema con la miel y el tambor vuelve, ¿no?, es rechazado, uno con el código de barra puede hacer el proceso inverso y verificar cuáles fueron los apiarios y cuáles fueron las colmenas que fueron a parar a ese tambor y verificar qué fue lo que pasó en el proceso y corregirlo, porque la idea de estos sistemas de trazabilidad y de calidad es poder después hacer el camino inverso y corregir para que no vuelva a ocurrir. El fin de semana, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, inauguró un salón en la 10ª Muestra Internacional de Lechería que se realizó en la localidad de Morteros, en la provincia de Córdoba. En esa ocasión, ratificó el compromiso permanente del Gobierno Nacional con el desarrollo de las cuencas lecheras de todo el país. Siempre hay cosas para mejorar, pero creemos que estamos transitando un buen momento, aseguró el ministro Casamiquela, con respecto a la situación actual de la producción lechera y destacó la normalización en la producción de pastura, de alimentos y de los precios. Esta feria va a estar abierta hasta hoy lunes, cuenta con más de 300 ejemplares holando argentino puros de pedigrí y 200 stands de industria y de comercio. Nosotros nos vamos a una próxima pausa. Enseguida regresamos con más información. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Colocale un collar a tu mascota con tu número de teléfono, grabado en chapita, bordado o plastificado. Es tu tranquilidad de que retornará a su hogar. Cuidarlo es quererlo. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida siempre. La mascota con dueño debe permanecer en el ámbito de su patio o jardín y no deambular por las calles. Así mejorarás la convivencia con tus vecinos y colaborarás con la limpieza, orden y salud de la ciudad. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre. Si encontrás un animal abandonado, recordá que en la ciudad no hay refugio para ellos. Con la ayuda de tus amigos y vecinos, usando las redes sociales, los medios de comunicación y mostrándolo en sitios públicos, pueden, entre todos, lograr una adopción amorosa y definitiva. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Comenzó en algunos lotes puntuales la cosecha de trigo en algunos sectores del noroeste y noreste de la Argentina. Además, la semana pasada tomó gran impulso la siembra de maíz. Ya se cubrió el 25% de las 3 millones de hectáreas proyectadas. En las regiones noroeste argentino y noreste argentino comenzaron a recolectarse lotes puntuales de trigo, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se trata de dos de las zonas más afectadas por déficit hídrico durante esta campaña, que aportan, en conjunto, poco más del 10% de las 4.100.000 hectáreas sembradas con trigo a nivel nacional. Si bien se registraron lluvias de variable intensidad durante la semana en sectores del NEA, ambas regiones no lograron revertir a tiempo el déficit hídrico y una gran proporción del área implantada entregará productividades por debajo a sus promedios históricos. Por otra parte, no se descarta la posibilidad de que varios cuadros no lleguen a ser recolectados debido a sus bajos potenciales de rinde, sobre todo en la región NOA, donde muchos lotes son sembrados únicamente por cobertura del suelo. Mientras tanto, la siembra de maíz tomó gran impulso la semana pasada, favorecida por la reposición de humedad en el perfil. Ya se encuentra plantada el 25% de un área proyectada en 3 millones de hectáreas. De esta forma, se registró un progreso intersemanal del 12%. Y en números absolutos ya se cubrieron 733.000 hectáreas a nivel nacional. Las precipitaciones de la pasada semana en gran parte del área agrícola nacional recompusieron la humedad del perfil. Esto permitió avanzar con las tareas de cobertura de manera fluida. Se registraron grandes progresos en zonas como el sur de Córdoba, centro-este de Entre Ríos, núcleo norte-sur y el norte de la Pampa Oeste de Buenos Aires. El progreso en las labores se debe también a que el productor se encuentra en el último tramo de la ventana óptima de siembra y aprovecha a incorporar cuadros de maíz. La superficie remanente pasará a sembrarse en fechas tardías de fines de noviembre y diciembre. Vemos cómo va a estar el día hoy, feriado nacional en Trenquelauquen. Vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados. El cielo va a estar algo nublado y el viento va a soplar del norte. Mañana martes la mínima será de 10 grados, la máxima de 27 con cielo algo nublado. Continúan las altas temperaturas para el miércoles con una mínima de 14 grados y una máxima de 29, pero ya va a estar inestable con probables lluvias y tormentas a partir de las 3 de la tarde. El jueves nos espera una mínima de 16, una máxima de 27 grados con cielo despejado. Son datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana en la pantalla de Canal 12. Nos pueden volver a ver en la repetición de las 11 o buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook o en YouTube. Que tengan un muy buen día.